regálame 5 minutos y te enseño a hacer esta comida callejera coreana. Bueno, entonces manos a la obra, pero antes quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal de cocina Ricardo y Facu en la cocina por YouTube. Obviamente me están viendo por YouTube, o por Canal 22 de Buenos Aires, o también en Canal 4 de Córdoba, o quizás en Canal 2, Canal 2 de Spegacini. Un saludo para todos los suscriptores y recuerden que a cuanto más suscriptores, más donaciones de alimentos tenemos para darle de comer a los más necesitados. Y recordá muy bien que no tenés que pasar indiferente al prójimo, porque mañana el prójimo sos vos o yo. Bueno, manos a la obra con esta comida callejera coreana, espectacularmente rica. Pusimos en plancheta, porque se hace en las calles, obviamente, y utilizan la plancheta en Corea, los coreanitos. Bien, colocamos 4 huevos. La plancheta está caliente. Le vamos a poner 2 dientes de ajo. Le vamos a poner un poquito de paprika o pimentón. Le vamos a poner toda la especida pinamar, ¿eh? Ají molido. Vamos a poner orégano. Y los huevos, obviamente, son de Tutti Frutti, la verdulería boutique de Pinamar, lenguado 13-18. Gracias, Armando. Bien, una vez que tenemos los huevos ya así, le ponemos un poquito de sal, le ponemos un poquito de pimienta, está por acá. Bien, y vamos ahora con el arroz. Le agregamos el arroz. Recuerden, una taza de arroz en 2 de agua. Lo dejas servir, a los 7 minutos lo sacas. Comida callejera coreana. Exquisita. Un poquito más. Aceite de oliva. Y obviamente no debe faltar, si estamos hablando de Asia, salsa de soja o de soja, como te guste. Bastante, ¿eh? Son 3 cucharadas soperas. Y volvemos a revolver. Mira qué color que está tomando con la salsa de soja, con las especias. El arroz ya lo teníamos servido, ¿te acordás, no? Bien, los huevos, 4. Y obviamente que lo vamos a coronar, ¿no? Vamos. Como así. ¿Cómo andás, Facu? ¿Bien? ¿Todo bien, hermanito? ¿Eh? Siempre duro. Bueno. Este es Facu. Lo extraño, Facu, ¿eh? La gente me pregunta, ¿qué hace? ¿Dónde está Facu? Y Facu está trabajando. En su barbería. Fíjate lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Lo dejamos de acá. Ahora esto va para un costadito. Un poquito de aceite. Ahí. Un huevito más. Bien, pusimos el huevito ahí, ponemos un poquitito, una pizquita de sal en nuestro huevito, que va a ir a caballo. Comida callejera coreana. Un poquito, una lluviecita de arroz, de queso, bien rallado. Y acá tenemos nuestra comida callejera coreana. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil, sabroso y, por sobre todo, las cosas económicas. Las mejores
mejores especias, ¿dónde lo vas a encontrar? En la especiera Pinamar. Obviamente.